word. Ha sido única en San Pedro, Arcántara, en esta calle peatonal que encanta a todo el mundo. Lleva años, era bueno, pues de primera mano de su familia, de sus padres, y ahora pues ella ya lleva años ya que, bueno, pues la tienda la ha tomado ella. Así que ella, con ese aire joven eh, que tiene su hija, pues que luce los modelos y sabe elegir la mejor ropa de temporada y también de las mejores firmas y marca para que el bebé pues tenga lo mejor de lo mejor. Claro que sí, si no es para los. Niños, para qué vamos a hacer las cosas. Pues es que es lo que pasa con las madres, ¿verdad, Belén? Bueno, o aquí sea, estamos encantados de estar aquí una vez más. ¿Qué? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Igualmente, un placer recibir en mi establecimiento. Vamos a hacer un resumen del de tiempo que lleva la tienda, cómo fueron, porque yo sé que tus padres siempre han estado aquí y yo sé que somos amigos también de hacer televisión, siempre han hecho, siempre han estado con los medios de comunicación y tú has generado todo esto, ¿verdad? La forma de hablar, de expresar, de atender al público, es que esto también lo has vivido desde muy pequeña. ¿no? Pues sí, la verdad que a mis padres les gusta colaborar, así con, con los diversos medios de comunicación, tanto radio como tele, es una forma de ayudarnos todos unos a otros. Y está ahí, está ahí latente y constantemente eh, dándote a conocer a aquellos que no te conocen y agradeciendo la fidelidad a aquellos clientes que generación tras generación llegan y a lo mejor yo ya no los conozco. Me dice, uy, mi carrito fue de aquí. Recuerdo cuando subí aquí a la primera planta y, y pedíamos nuestros primeros reyes. y Para mí es muy grato pues, eh, esa fidelidad y ese cariño que me profesan a mi familia, a mis padres y ahora, pues yo que estoy aquí un poco también dando la vara. ¿En ¿Cuántos años hace ya que esta tienda está aquí en San Pedro? Pues más de 45, pasa que antes, como bien sabes, pues se dedicaban al electrodoméstico, al mueble y fue posteriormente cuando nos dedicábamos exclusivamente a la puricultura, como es ahora, exclusivamente puricultura y todo lo que está relacionado con el bebé, ropa, que hemos ampliado talla, porque la verdad que demandan mucho tallas grandes, porque los niños hacen, crecen rápidamente y a lo mejor una niña tiene cuatro años y está usando talla de 8. Y todavía le gusta ir con trajes bonitos y ropa especial. O sea que hemos subido el tallaje de nuestra ropa. Bueno, la verdad, tenéis firmas eh, que se dedican exclusivamente a, a los bebés, a los niños y que tenéis cosas incluso para jugar. Eh, tenéis, como estamos viendo ahí, que me ha encantado esta firma y que dan ganas de ser ni otra vez vamos a jugar. Pues sí, la verdad, estas cositas de la nina son pequeños detalles que representan lo que es el mundo del bebé, tanto la trona como el portabel, los carritos, es una réplica de todo lo grande en pequeño. Entonces, ya a las niñas desde, desde su infancia pues empiezan a imaginar y a, a pensar en cuando sean madres, cómo cuidar un bebé, cómo todo eso. Y la verdad que el cliente también de fuera le gusta muchísimo porque es algo que es casi imposible encontrar a lo mejor una trona de madera o una cocina de madera en sus países y ahora una época como estival, como el verano, pues la verdad que vienen muchísimo y, y me dejan hasta teléfono o correos para que cuando llegue la nueva colección les vuelva a llamar. Bueno, la verdad es que si comenzamos por el principio de la entrada de la puerta, vamos a hacer también un breve repaso de todo lo que podemos encontrar en, en vuestra butis para pues sí, hace, eh, hacemos listas de nacimiento para que los papás ponen una lista con todo lo que necesitan y de esa forma. Pues no tienen que cambiar luego regalos y si alguno se repite pues le damos un vale para que lo puedan invertir luego en lo que quiera, sin periodo de caducidad, y así pues pues no se encuentra que le llevan una cosa, uy esto no me gusta, me da vergüenza cambiarlo, donde, dónde y están en una tienda, otro, es una forma de de, ¿sabes? de informarlo, de orientarlo, en lo que sí que necesitan, en lo que no, porque si tú eres honesto con el cliente y le dices, no te lleves cinco body... llévate solo tres de la talla cero y eso, es una forma de fidelizarlo, porque van a otro lado y a lo mejor pueden decirle, no, compra 10, no, hay que orientar bien a la persona y ganarte su confianza, que es lo más importante para que luego vuelvan a, a tu negocio. La verdad es que ahora, hoy día, se piensa mucho en, en tus hijos y se quiere todo lo mejor para ellos, tanto en los estudios como en la ropa, que sean prendas que no le vaya a dar sapullidito, que no le pique, que eso es algo también que pensamos, ¿no? Esto será de algodón, ¿no? Me imagino que te pregunta, pero esto no sé qué, esto le picará, esto, me imagino que habrá miles de preguntas a la hora de comprar, ¿no? Pues de... sí, fíjate, Elena, que hasta una simple gasa para cubrir un bebé y tal, pues viene el cliente muy informado, te dice, ¿no? quiero una de algodón orgánico. O sea que la gente busca calidad, porque hay bebés que nacen con pieles atópicas, eh, que son propensos a alergias y eso, y entonces, pues la madre, tanto invierno como verano, no solo por la frescura del tejido de algodón, sino porque eh, tienen algún tipo de problema en la piel, pues buscan calidad. Y es una ilusión, ¿no? Que una cuando es madre, pues, o oh padre, pues la verdad que tiene una gran ilusión en, en ese bebé. Que, qué cosa que genere más ilusión que tener un hijo y darle, pues, cada uno lo que puede en sus medidas la verdad es que las tiendas de, de toda la vida como es la vuestra la verdad es que siempre tiene el atractivo de que te van a vas a tener una atención personalizada porque yo cuando he venido a adquirir algo siempre tiene esa atención personalizada que no lo no lo tienes en un centro comercial no y a la hora de compra pues te gusta que te atienda y más si es para algo tan importante como esto pues sí orientarlo y a cada cliente hay que darle aquello que necesitas, porque a lo mejor un cliente te viene buscando una marca determinada como somos Especialistas en, en algunas exclusivas de tanto carrocería como MICUN, como mobiliario infantil, y así como otros te vienen buscando, pues la oferta más puntera, pues hay que estar, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos en pleno periodo de rebaja, pero lo que es en carrocería de bebé, pues desde junio tenemos preparados los precios, porque somos fieles a tener el mejor precio durante todo el año. Bueno, a mí me encanta, porque además que son tan ligeros, ¿no? Como antes, que pesaban tanto los carritos que para levantarlo, hoy día hay una gran variedad y muy cómodos además de llevar. Pues sí, porque hoy en día con la vida que llevamos, que todos nos movemos, que quien no vive en una casa que todos los días tiene que hacer 5, seis kilómetros, o montarse en el coche, para ir simplemente a casa. Entonces la gente busca pues cosas muy versátiles, muy ligeras y muy prácticos. Principalmente. Bueno, pues vamos a recordar desde qué talla hasta qué talla tenéis teléfono y dirección para todas las personas interesadas en tener ese trato exclusivo y llevarse con toda la confianza lo mejor para el bebé. Lo va a encontrar aquí. Pues sí, estamos en calle Marqués del Duero, número 22, en San Pedro de Alcántara. También nos pueden encontrar a través del Facebook, que nos pueden buscar con el nombre de Boutique El Recién Nacido. Y ahí pueden hacer gestiones, como preguntarnos portallas, precios, reservas, pedidos y qué decirte más. Y que si alguien, pues ya te digo, requiere de mi información, de mi asesoramiento, siempre dispuesto. No sé, de verdad que formáis aquí un equipo estupendo y me consta de primera mano. Pues enhorabuena, que sean muchos los años más que siga esta tienda porque tiene su encanto, su atractivo y está en esta calle tan bonita, Céntrica de San Pedro. Enhorabuena. Y muchas gracias a ti, Elena, una vez más por recibirte. ¿eh? Venga, gracias.